Vayámonos con música. Aquí están estas tres preciosidades, las tres gracias de nuestro programa, que son... Gotita. Argelia Colín. Y Rubí. Esmeralda. Perdón, diferencialmente, ¿qué? Son las redes de plata, un encaje tan sutil. Mariposas que vuelan bajo el cielo de zafir. Como brilla la luna sobre el lago de cristal. Así brillan tus ojos cuando acaban de llorar. Noches de serenata, de plata y organdí, quejas para la ingrata que por traidor perdí. Plenilunio de gloria, historia que se va, ilusión que se pierde y que nunca volverá. Para esta esclavitud, que las aguas se lleven mi llanto y mi dolor, que recoja Janicio el perfume de mi amor. Orgullosos nos sentimos de ustedes, de Lara y del propio lugar, que es uno de los parajes más hermosos de este país. En Michoacán. Ah, ¿ahí está? Sí. Ah, qué bien. ¿Y tiene su isla? Su isla está muy bonito porque en la noche, pues como hay casas, se ve todo alumbrado, ¿no? Todos los foquitos a lo lejos. Y bueno, también si vas en el día, ves a los pescadores con...
su red mariposa y los ves cómo están pescando todos. Es un paisaje hermoso. ¿Pero cómo se llama la isla? No me contestaste. Es Janitzio. Ah. ¿Y el lago? Es el lago de Pátzcuaro, ¿no? No, ah, así es. No. Sí. ¿Sí? Sí. Es Pátzcuaro. ¿Y arriba de la isla qué hay? ¿Esto, señor Ernesto? Pues es que subes muchas escaleras. Sí, pero arriba. De todas maneras llegamos. ¿No es Morelos? Morelos. Sí. Y en el camino te vas deteniendo para comprar recuerdos, artesanías o algún restaurante. Comida. En donde se saborea el clásico, ¿qué? Pescado blanco. Y charales. Charalitos. Y salsa. Y los fogones funcionando para darte tortillas recién hechas. No, hombre, es un sueño, un sueño. ¿Habrá entre nuestros amigos del auditorio alguien que se preste a venir a darle masaje a la pierna de Argelia Colín? De repente empezó a, como aquel juego de la cojita, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el cántico? Dicen que soy una cojita, y si lo soy de a mentiritas. Desde chiquitita me quedé padeciendo desde pie. Eso. ¿Qué te pasó en la pierna que de repente empezaste a caminar mal? Me senté encima de ella, como no pesó nada. ¿Y luego? Cuando me paró para ya cantar con las muchachas, pues ya no me funcionaba. ¿No sientes que te dan como cosquillas entre cosquillas y calambres? Y si las estiras la pierna, te duele, y si la encoges, te duele. Entonces dije, pues pasito a pasito, llegaré. Se veía bien chistosa Argelia, porque efectivamente se siente como si hormigas te recorrieran por dentro de la piel, toda la pierna que se ha dormido. Oye, ¿y eso también es por falta de potasio o nada más cuando te dan calambres? Porque no, dicen comes plátano. No, eso es nada más porque cortas una... La circulación. ¿Eh? Perdón, ¿la circulación? Cortas la circulación de tu pierna y luego rápido baja la sangre. Sí, y entonces entra en un adormecimiento porque no le llegó el riego suficiente de sangre. Yo creo. Con una cruz de saliva que te pongas, se te quita. Este siempre recurre a los remedios de las curanderas de su pueblo. ¿Dónde se pone la cruz de saliva? En el chamorro, cuando te duerme la pierna. Sí. Entonces nomás tú te mojas el dedo y te pone una cruz de saliva. Sí, es cierto. Es cierto porque lo que estás provocando es que se recupere la circulación mientras tú andas con tus brujerías. Pues sí. Y ya se normaliza. Sí funciona, sí funciona. Todos esos remedios caseros. Y decían que te lo tenías que poner atrás, ¿no? En la parte de atrás de la pierna. ¿En la pantorrilla? Sí, o arriba, en la atrás de la rodilla. Y ya sí me funcionó con... ¿Checo? ¿Con baba de Checo? Con baba de Checo. Como cuando da el hipo, ¿no? Que no se te quiere quitar. Y llegan te hacen plática o te espantan. Y yo vi un señor que llegó y estaba aquel con el hipo, no se le quitaba. Dice, te voy a quitar ese hipo que tienes, pero rápido. A ver, ¿cómo es? Cómprate una coca. Y le empezó a decir cómo se la tomara y aquel no se la podía tomar. Y ya pasó ratito y dice, ¿y el hipo? Ese le había quitado el hipo. ¿Al canta? Pero no supo ni cómo. ¿De dónde llama? Y otros dicen que espantándolos. Que pegándoles un susto. También una señora llegó y estaba un chamaco con un hipo bien fuerte. Dice, Manuel, sí. Necesito que te vayas para el rancho. Estaban cortando garbanzos porque a mi compadre Juan se le perdieron 4 cajas de refrescos y que tú te las llevaste. ¿Cómo se llama su mamá? No, doña Porfiria, ¿cómo crees? Y yo aquí ando trabajando. No, pues que anoche fuiste por ellos. Te vieron. Igual, se le quitó el hipo. También con un hilo rojito en la punta de la nariz. Te lo pones y se te quita. Debía describir Checo todos los recursos
brujeriles para ahuyentar los problemas. Fíjate que en una ocasión a mi papá le dieron 4 días de hipo, era una cosa que ya no sabíamos ni qué le había causado ni cómo quitárselo. Y el doctor Alcántara, en paz descanse, le dijo que en una bolsa de papel de estraza respirara y que se le iba a poder controlar. Y así, tapándose la boca y la nariz, al mismo tiempo inflando y desinflando. Sí, hay varios remedios que funcionan, pero hay también un problema físico que tiene que ver el doctor, porque también presionando la parte donde parece que sentimos las amígdalas con el dedo hacia arriba, debajo de la mandíbula. Yo me he quitado el hipo tomando agua al revés. Agarras el vaso y en vez de poner la boca donde usualmente se pone, la pones del otro lado y te agachas. Porque no ve, agachado. No ve bien. Y si, yo no sé si será porque se aprieta el estómago. ¿Sabes por qué es? ¿Por qué? Porque tienes miedo que alguien te sorprenda y te agarre como al diablo. ¿Cómo agarraron al diablo? No me da pena explicarte. No, pues no, si se aprovecharon sexualmente de, ay, no. Del... No me expliques. Por estar tan agachada, tomando agua y de repente, ¡ah, caray! Señor, ya el susto. Tienen su mensaje. Pues sí, miedo. Pero dicen que ganó muchos amigos el diablo así, ¿no? Ah, bueno. Tiene 83 años Elisa Contreras de Coyoacán. Mi papá leía la revista Selecciones y para el hipo recomendaban una cucharadita de vinagre. Mi padre experimentó conmigo y sí, se me quitó el hipo. Pues sí, pero así como hay muchos remedios, hay diferentes tipos de hipo. Uh-huh. Y hay algunos muy peligrosos porque pueden hasta causar desórdenes en la salud del afectado. Yo padecía mucho hipo y me duraba mucho tiempo. Y me compré un libro que decía 1001 remedios para el hipo. Nunca me servía el mismo. Lo que pasa es que se agotaba uno de probar 1000 remedios, ¿no? Pero nunca me funcionaba 2 meses el mismo. Era muy raro. Hay hasta un refrán, ¿cómo se dice? Para quitarle el hipo cuando alguien es muy presumido, ¿no? Y entonces al exhibirlo con otro más importante de lo que él está relatando, es para quitarle el hipo. Tiene 69 años Ana María Fuentes González, de Coyoacán. Para la tos, porque escucho que Manelik está tosiendo, que coloque una Coca-Cola al sol para que se la tome tibia y con eso se mejora. Con el próximo viaje de los astronautas norteamericanos lo mandaremos al sol con su Coca-Cola para que se convierta en tónico de la salud. Enrique Pacheco González, de San Juan de Aragón, 60 años. Mi esposa María Dolores Rodríguez Yáñez está cumpliendo 64 años. ¿Podrían felicitarla con las mañanitas gatunas? Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau. Miau, miau. 62 años, Ángeles Rodríguez Orozco, de General Anaya. Manelik, para esa tos, te recomiendo comprar en tiendas naturistas el jarabe de ajolote. Excelente, parece mal. Y desinfecten el ambiente para que no se contaminen los demás. Ahorita traemos una bomba de flit.